adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes apreciar. Tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Es Lili Pérez, quien se vino directamente desde Chicago porque es hija de esos ecuatorianos valientes que emigraron a los Estados Unidos para estar mañana en el concierto de nuestros buenos amigos del Tío Colonial. Así es, bienvenida Lili, cuéntanos. Pues buenos días y... pues primero quiero agradecer a don Bernardo Abbas por tenerme aquí en Teleamazonas y también a todo el público que me está viendo hoy. Muchas gracias. Oye, sabemos que naciste en Estados Unidos, eres gringa, pero ¿dónde tienes? ¿Cómo así esa cultura ecuatoriana? Pues mi papá es de Ecuador, él es de Cuenca, Ecuador. Entonces yo escuché música de Ecuador y me encantaba la música nacional. Yo escuché cantantes como Paulina Tamayo, Trío Colonial y... ay, me fascina la música, no solo por la melodía, pero por las letras. Son poemas con mucho sentimiento y eso es lo que me encanta más. Qué bueno, qué bueno. Entonces, gracias, Lili Pérez, por estar con nosotros en esta mañana. Esto y más mañana, ¿no? En el concierto del Trío Colonial. Ahí vamos a estar, amigos, hermanos Aguirre. Ahí vamos a estar. Música ecuatoriana. Gracias, Lili, gracias, gracias a ustedes. Corte. Gracias. Ya regresamos.